habías dicho que apoyabas a Maduro y al gobierno de Venezuela y que a lo mejor México podría ser no, yo gobernado lo que, con mira, ese régimen o lo, similar. No, no dije esto, lo que dije es que me gustaría mucho que se analizara a fondo el tema y que se difundiera la verdad al respecto, que se viera de dónde se viene y los logros que sí se han tenido en temas sociales. Soy, como tú lo sabes, crítica de la falta de desarrollo industrial, porque creo que se van demasiadas divisas a otros países y no se generan los empleos locales. Esa es la misma crítica que hago en el caso de México. Y comento, ¿cómo puede ser que México señale a Venezuela o a cualquier otro país cuando México ha sido señalado como el segundo país más violento por letalidad del mundo después de Siria, que está en guerra? Entonces dices, sí, un muerto es importantísimo, pero hay que comparar el número de muertos que tiene México contra el país que quieras, entre ellos Venezuela, no hay comparación. Independientemente de eso, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en Venezuela? O sea, ¿apoyarías tú las medidas que está tomando Maduro y su régimen a costa de todo el sufrimiento que se está generando? No, lo que sucede es que nosotros somos mexicanos, estamos en México. Yo creo que nosotros no debemos de meternos en otros países para que ellos no se metan en los nuestros, y que si somos respetuosos y más teniendo la en otros países para que ellos no se metan en los nuestros, y que si somos respetuosos y más teniendo la representación de Morena, me apego absolutamente a los principios de Morena, que es respetar la autodeterminación de los pueblos de acuerdo a nuestra propia constitución. Entonces, creo que están, dado que tenemos elecciones y saben que las tenemos ganadas en el Estado de México, pues están muy nerviosos y están tratando de sacar lo que sea. Por ejemplo, esta entrevista en la universidad, en la UNAM, es de hace más o menos año y medio, creo, un año, por ahí anda, y están sacando lo que sea con tal de desvirtuarlo. Y lo que yo creo que no es aceptable es que estén desvirtuando todo con un interés meramente electoral. Ojalá que se hagan mesas para revisar este modelo, el mexicano, el colombiano, el venezolano, el chino, el que quieran, con académicos, con intelectuales y con gente que sepa, pero sin superficialidad. Yo creo que más allá del dato ese de Siria y México, me parece que es, no estoy tan convencido de que sea tan claro. Creo que Caracas también, creo que es la ciudad más peligrosas del mundo, pero yo creo que sí el modelo de izquierda, por ejemplo, voltea a ver Uruguay, ¿no? Ese es un país de izquierda que está funcionando bien.